B-Business. Dice Gato, ¿cómo puedo crecer rápido en YouTube? Nadie tiene esa respuesta, Gato. La verdad, nadie la tiene. Aunque hay personas que les ha pasado. Hablamos del canal de Gibby, una niña de 9 años. Ahorita tiene 9 años, empezó cuando tenía 7 años. En su primer año festejó que tenía 200 suscriptores. En septiembre de este año, de 2016, cumple 2 años haciendo videos. Es posible que en su primer año hizo 200 y en su segundo año va a superar el millón. ¿Cómo le hizo? Quizá. Déjenme compartirles aquí, profundizando un poquito más a esto que nos pregunta Gato, que por cierto es su canal habla sobre The Walking Dead, una de las series más famosas en este momento, sí, que trajo otra vez a la fama todo el concepto de los zombies. Este de cómo logro que la gente voltee la mirada a lo que estoy haciendo. Una de las cosas que yo me he dado cuenta y que la gran mayoría de ustedes está batallando al respecto es que la única manera de compartir sus contenidos es hacerlo de manera directa. O sea, ya ve mi video. Vean mi video, vean mi último video. ¿Ya? Esa es la única manera. Es una, y déjenme decirles que es la peor forma de compartir tus contenidos. Porque cuando tú llegas con la gente, vean mi video, vean mi último video, vean. La gente luego, espérate, déjame ver aquí a... Estoy viendo a las chicas Double Trouble, no me interrumpas, no me interesa ver tu video, ni siquiera sé quién eres. Ese es el peor error. Ahora, ¿qué les recomendamos nosotros? Intégrense a otras comunidades, participen en otras comunidades, quítense la bandera de vean mis videos y pónganse la bandera de quiero conocer quiénes son ustedes, quiero convivir con ustedes, quiero participar en la conversación. Participen en la conversación que se está dando. Forcen la conversación a quiero que vean mi video, porque ese es el problema. Participen en la conversación que se está dando. Por ejemplo, nosotros tuvimos oportunidad de estar con las chicas Double Trouble en Corea en su sesión de 12 horas continuas de YouNow, de su transmisión de YouNow. En la participación que nosotros tuvimos de 60 minutos, yo creo de esos 60 minutos, un minuto hablamos promoviendo lo que estamos haciendo. Uh-huh. Un minuto. ¿Cuál es el error? Que la gran mayoría de nosotros dedicamos 59 minutos a ver mi último y un minuto así como, hola, adiós. No, no hagan eso. Esa es la peor forma. Colaboren con la gente, participen con la gente. Cuando la gente ve que estás conviviendo, que estás participando, que eres una persona amable, que eres una persona que le caes bien a los demás, inevitablemente va a llegar un punto donde van a decir, ¿quién es este chico o esta chica? Clic. Van a hacer clic en tu nombre de usuario, tanto en YouNow como en YouTube, y van a entrar a ver qué es lo que estás haciendo. Y esa gente que entra de esa manera es la mejor. De que se quede en tu canal y se suscriba es muchísima más alta que si simplemente llegas y le dices, ve mi último video. Entiéndanlo. La mejor manera de conseguir gente que vea tu trabajo es conviviendo y participando en otras comunidades, pero sin el objetivo de que quieras que vean tus videos. Es un concepto que se llama lanzar el anzuelo. Simple y sencillamente, ¿cómo lo lanzas? Participando. Lo vimos, lo estuvimos viendo en los 10 mandamientos del buen seguidor. Vean los 10 mandamientos del buen seguidor porque ahí les damos muchísimas ideas sobre cómo pueden ustedes de manera correcta compartir lo que están haciendo. Y eso es lo que nosotros hacemos. Si ustedes se dan cuenta, nos han invitado a grupos de Facebook y nos han dicho, ¿por qué no comparten sus videos? Porque es la peor manera de hacer promoción a lo que se estás haciendo. Ah, yo he compartido solamente un video, pero es como hacer una transmisión en vivo, ¿eh? O sea, y eso porque nos la habían pedido. Exacto, exacto. Nos la habían pedido. Es diferente de vean mi video y todo eso. Que obviamente también hay grupos o foros que son específicamente para que la gente sepa que subiste. Entonces también hay un paréntesis, pero porque el foro es así. Entonces esa es la gran diferencia, ¿no?